¿Qué tal, amigos de Historia Chivas? Es un placer saludarles. En esta ocasión nos acompañan Pedro Barrera, Otón Santillán, Fer Strever. Qué gusto saludarlos, amigos. ¿Cómo están, Fer? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Igual, con muchísimo gusto aquí, mi querido Tom, Luis, todos. Muy contento aquí para pues, platicar de lo que se viene con Chivas, de lo que pasó el fin de semana en el fútbol, en la jornada número 2. Mucho, mucho que mejorar. Pedro Barrera, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Luis, es un gusto igual poderte saludar, al igual que mi estimado Fer, Otón, y para todos los que se están conectando, igual saludarlos. Y pues sí, como bien lo decía Fer, o sea, hay muchas cosas que tiene que mejorar el equipo. Se esperaba una victoria de local, primer partido, 3 puntos, y se dejaron ir 2 puntos. Entonces, yo creo que Guadalajara tiene que empezar a mover piezas, porque ya esta semana creo va a estar completo ya. Otón Santillán, qué gusto saludarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Fernando, Peter, pues aquí con el gusto de saludarlos. Otra vez con la espinita clavada de que pudo Chivas sacar un mejor resultado ante Toluca. La verdad es que estuvo muy cerrado, pero pues bueno, esperemos que ya el funcionamiento el día de mañana que Chivas enfrentará a San Luis, que ya platicaremos ahorita durante el programa, pues pueda sacar un mejor resultado, ¿no? Ahorita no tomas también el paso los datos y las estadísticas de lo que se vio en ese partido, pero pues sí, con el sentimiento de que se pudo sacar un mejor resultado y estar mejor posicionado en la tabla, ¿no? Así es, y mandarle también un saludo a Manuel, que no está con nosotros, problemas personales y de salud, pero esperemos que pronto, la próxima semana, ya se encuentre con nosotros. Así es, un abrazo. Y hay mucho que platicar, vamos a platicar obviamente del análisis del partido contra el Toluca, la previa contra el San Luis, ahora que se fue otro jugador mexicano al extranjero, en esta ocasión Javier Eduardo La Chofis López, que va a Los Ángeles. También hablaremos del fútbol femenil, de las Chivas y del Tapatío. Vamos a empezar con lo que sucedió el pasado fin de semana contra el Toluca. Pedro, comentabas bien tu análisis sobre el encuentro ante Toluca, que se empata a un gol. ¿Qué te deja, qué sabor de boca te deja este resultado? Sí, muy, muy mal en cuanto al funcionamiento, Luis, muy mal. O sea, la verdad, en el primer tiempo Guadalajara no tuvo la posesión del balón. Toluca tuvo las jugadas más claras al principio del partido. Por ahí se salvó de uno que otro gol. Empezaron a jugar mejor por la banda izquierda. Chicote Calderón empezó a agarrar bien la pelota por la banda izquierda, queriendo generar jugadas. Yo vi chato la parte de adelante, no sabemos si el Chino Huerta era de centro delantero o retrasado o Alexis Vega estaba jugando de centro delantero. La verdad, yo vi el equipo que no generó nada de fútbol adelante, se encontró con ese tiro de esquina. La verdad, ese tiro de esquina fue inicio de una jugada que armaron, que la verdad fue un cabezazo de César Huerta, que el portero la mandó a tiro de esquina, y en base a ese tiro de esquina se generó el gol de Molina, ¿no? Ya después Guadalajara tuvo otra ocasión por parte de Molina, igual en un rebote que le cayó, pero el empate vino luego, luego de Toluca. Yo creo que ahí Guadalajara tuvo que empezar a buscar la manera de cómo retener el marcador. No lo hicieron. En la segunda parte funcionaron los cambios, principalmente la entrada de Isaac Brizuela. Yo creo que le dio mucha profundidad al equipo por la banda derecha. Se consiguieron varias llegadas, pero no hubo ese tino. La verdad, no se concretaron las ocasiones de gol, pero Guadalajara tiene que trabajar en la parte de adelante en cuanto a generación de jugadas, finalizarlas, y en la parte de atrás, a mí la verdad, el Tiva Sepúlveda ha dejado mucho que desear. Lo veo muy tibio. Hay jugadas que, por ejemplo, tiene que ser más fuerte, hay jugadas en donde tiene que anticipar. Y muchas veces el centro delantero, la verdad, le gana la posición, le gana las jugadas. Entonces, yo creo que ahí el Tiva tiene que trabajar mucho en la parte de atrás. Me gustó el partido de Miguel Ponce, la verdad, fue un muy buen partido de Miguel Ponce, que tanto lo criticamos. Pero en términos generales, Guadalajara tiene que trabajar en la parte de adelante. Y bueno, veremos ahora a ver si JJ Macías, que ya puede estar contemplado para el día de mañana, Isaac Brizuela. A lo mejor puede iniciar, puede que Guadalajara tenga otra versión el día de mañana. Sí, así es, mira,
En el once inicial de Puebla y Toluca fueron tres las modificaciones que mandó Víctor Manuel Vucetich: Chicote por Angulo, Huerta por Oribe y Alexis Vega por Lalito Torres. Le buscó variantes para este partido, pero algo no funcionó dentro del terreno de juego. ¿Tú qué crees que haya sido, mi querido Fer? Mira, Guadalajara desde el partido con Puebla y bueno, ahora con el equipo de Toluca, sí la falta de pronto de generar ahí ideas, es como esa generación de ideas para llegar al frente y poder hacerlos en el marcador, poder hacer goles. Lo viene haciendo Molina con un remate de cabeza, se extraña por ejemplo la delantera a JJ, si bien no ha generado los goles que la afición desea o espera, pero pues sí se le extraña. Ya lo vimos con en el tema del penal. A mí me sorprendió la alineación, la verdad que pues la vi y dije, wow, me gustó estos cambios que hizo en relación a lo que había pasado con Puebla. No funcionó del todo, pero sí, por ahí la falta de idea, generar ocasiones de gol. También me quedo ahí con las jugadas a balón parado. Creo yo que, pues por ahí, una buena práctica en la semana de, no sé, alguna jugadita, porque no tenemos a un cobrador de tiros libres como lo llegamos a tener con Ramoncito, ¿verdad? Entonces, igual, alguna jugada prefabricada, creo que eso me gustaría ver también más en Chivas, los balones parados. Y por ende, no regalar tantas faltas. Vi con Toluca, de pronto, no nos hacían mucho daño, y nosotros con faltas absurdas que hacía Chivas, venían centros peligrosos y le podían costar mucho al Guadalajara. Otón, ¿cuáles son tus impresiones después del segundo empate que saca Chivas en el torneo? Si bien sigue invicto en el campeonato, pero el funcionamiento es pobre, sobre todo de medio campo para adelante. Sí, fíjate que sigue adoleciendo de la parte ofensiva. Si nos vamos a la parte de estadísticas del equipo, vamos a ver, por ejemplo, que Chivas tuvo 16 remates contra 8 del Toluca, ¿no? Remates al arco, 6 contra 2 del Toluca, y posición de balón tuvo el 60 contra el 40 del Toluca. O sea, sí se dominó en parte al equipo visitante, pero falta siempre el mismo problema que siempre afecta al equipo, que es la parte ofensiva, ¿no? La parte de anotar. Entonces, pues obviamente se tiene que trabajar en esa parte, como comenta Fer, pues obviamente sí hizo falta JJ, se le extrañó muchísimo en este partido. Esperemos que ya para el siguiente no le haya afectado todo lo que pasó por el tema COVID, que obviamente se reintegra el equipo de manera positiva y que, digo, obviamente que su resultado sea negativo, obviamente, pero que aporte al equipo, porque esa es la parte que adolece el Guadalajara. A lo mejor hizo falta un poquito más de conjunción, como comenta Pedro, pero si nos vamos a las estadísticas, el equipo dominó de pie a pa en cuestión de dominio de balón, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que me queda claro que el profe Vucetich, lo primero que domina siempre va a ser la defensiva. Nada más tienes pocos goles de recibidos, pues, pero sí, la parte ofensiva es lo que hay que arreglar en el Guadalajara, pero eso es un problema que ha sido histórico, o sea que pues bueno, gran trabajo por delante tiene el profe Vucetich, ¿no? Sí, hablando de la cuestión de contundencia, ahí les va un dato. El 21 de noviembre fue el último gol de Chivas en una jugada en movimiento dentro del área, que fue en la repesca contra el Necaxa. Después, Liguilla contra el América, los tres chicotazos de fuera del área. El contra León, el único gol en la serie, fue de penal. Para la jornada 1, disparo de media distancia de Ponce, y ahora de tiro de esquina. Es decir, Chivas no construye mucho al frente, tiene 2 meses, digo, contemplando que hubo vacaciones y se atravesó diciembre. Chivas sufre mucho para definir y terminar las jugadas que generan, que de por sí no son muchas, y ahora sin Macías, las jornadas anteriores o la jornada anterior, igual con varias ausencias, sí es complicado generar y más complicado meter balones a la portería cuando estamos dentro del área. ¿Cómo ves esa situación, Pedro? Que a lo mejor es parte del problema que tiene Vucetich.
Sí, es que bien lo comentabas, en el torneo pasado sí se llegó a una semifinal en base a los chicotazos, como bien lo decías, pero Guadalajara no tenía sus centros delanteros, o sea, no los tuvo en la liguilla, ya después ya Alexis Vega se le dio minutos contra León, al principio de la temporada pues tenemos esta baja, ¿no? De JJ Macías, Alexis Vega también no se pudo contar con él. Estuvo jugando Oribe Peralta la jornada 1 y también Isaac Brizuela, que a lo mejor es un jugador que la gente dice le falta más, le falta dar ese do de pecho para que pueda ser ese jugador diferente. Ya no, o sea, ya no es el Cone Brizuela de años anteriores, pero te genera y lo demostró en este partido pasado. Pero sí, Guadalajara ha ido adoleciendo de esos jugadores que son los titulares y que también. Los jugadores suplentes, tanto el Chelo Saldívar como Ronaldo Cisneros, el mismo Oribe Peralta, no han ayudado también en esa cuota goleadora y no han hecho esa competencia sana que a lo mejor un centro delantero pueda requerir. Yo creo que ahí también están fallando esos jugadores a Vucetich para que el equipo pueda tener esa contundencia. O sea, si nos vamos a nombres, el Chelo Saldívar tuvo buenos años con Matías Almeida. Oribe Peralta ya sabemos quién es el jugador. JJ Macías, Alexis Vega, el Chino Huerta viene a hacer una muy buena campaña con Mazatlán. Entonces, yo creo que ahí está la materia prima, pero si los titulares no están por COVID o lesión y los que vienen de banca no suplen de buena manera a los titulares, no meten goles, no les meten presión, yo creo que ahí viene de la mano con la falta de gol. ¿Cómo ves, Luis? Sí, tienes toda la razón. Mira, son diversos factores los que han propiciado que Chivas carezca de un referente de ataque. Si bien Macías, si bien Vega son los hombres más cercanos al gol, la realidad es que hay muy poca proyección al frente, hay pocas jugadas, se genera no muchas jugadas de triangulaciones, se botan el espacio. Es muy raro ver ese tipo de jugadas en estas Chivas, por lo menos en los últimos partidos. Y creo yo que contra San Luis, obviamente Macías va a viajar, pero no estoy seguro que esté para, siquiera para arrancar. A lo mejor estará para unos minutos, pero tampoco creo que esté para todo el partido. Y vamos a ver cómo Vucetich planta al equipo que tiene que salir a ganar, sí o sí, y lo que son las cosas. Chivas necesita ya su primer victoria del torneo, igual que el anterior, que consiguió la primera contra Juárez, pero fue el primer partido este contra San Luis del torneo anterior que dirigió Víctor Manuel Vucetich. A lo mejor y por ahí puede agarrar un poco de esa estadística para motivar el equipo, motivarse el equipo, que Vucetich haga bien las cosas, que las ha hecho bien, pero que no ha habido ese funcionamiento que es el que queremos, Otón. Así es, y al final de cuentas, el Vucetich pues tiene que buscar ganar el primer partido, que San Luis sea la víctima, porque realmente no ganar el día de mañana va a complicar mucho la calificación. Ya sabemos que califican bastantes equipos a la preliguilla o la fase previa de la liguilla, pero aún así tener 2 puntos en 3 partidos es muy poco, ¿no? Entonces, la verdad es que es importante que mañana Chivas saque el resultado. Esperemos que ya contra San Luis, por ejemplo, viendo los números de San Luis, pues vemos que ahorita está en lugar 16, los dos los ha perdido, o sea que esperemos que realmente Chivas pueda sacar un resultado positivo el día de mañana, ¿no? Ahora, las derrotas del San Luis, pienso que, digo, si uno se chuta los partidos, de pronto no eran tan merecidas, ¿no? Hizo malos partidos como para, de Sí, verdad, que ojo. sean derrotas. Entonces, en ese sentido, jamás, jamás, exceso de confianza. América No. venció a San Luis con un gol sobre la hora y por ahí no, bueno, falla en un penal en el último partido. Entonces, como que de pronto. Son dos derrotas, pero no son malos, vaya, el equipo de San Luis. Sí, Unos no. ganan. Claro, no hay que confiarnos como con el Puebla, ¿no? Que decíamos, no, es que tiene muchas bajas, no, es de que hace mucho que no califica, nomás calificó el torneo pasado, lo poníamos como plan de víctima. Pero no hay que hacer lo mismo con San Luis, porque San Luis sí lleva 2 partidos, pero les tocó rivales difíciles también. Y lo otro, lo que comentas, Fer, es de que perdieron los partidos muy o sea, muy difíciles, pues, o sea, los partidos muy difíciles y complicados, ¿no? Entonces,
esperemos, por eso es lo que digo, o sea, esperemos que realmente Chivas pueda sacar el resultado el día de mañana, aunque sin demeritar el trabajo del equipo del otro equipo, perdón, ¿no? En teoría se vienen rivales cómodos, ¿no? Como es. Teóricamente, o sea, teóricamente. Pero esos son los que jamás se nos complican más. Ya. Sí. Sí, y precisamente San Luis pierde contra el América sobre la hora, como bien comentaban, y contra Necaxa igual, les meten el gol ya en los minutos finales, con un penal dudoso, polémico, pero bueno, se marcó, lo anota Ian González del conjunto del Necaxa, y al final Pablo Barrera falla una pena máxima. Entonces, San Luis, por lo visto, con su técnico Leonel Rocco, ha trabajado muy bien, igual partiendo de atrás para adelante, por lo que va a ser un partido muy difícil de romper, y vamos a ver cómo se paran mañana los técnicos. Vamos a escuchar precisamente a Alexis Vega, quien habla referente al partido contra el Atlético de San Luis. Yo creo que el equipo ha venido trabajando muy bien, como tú lo dices, reaparecieron compañeros, los cuales regresaron para marcar diferencia, vinieron a aportar su granito de arena y bueno, en el partido se presentan oportunidades en las cuales tenemos que aprovechar para irnos en el marcador lo antes posible. Y yo creo que nos falta eso, la contundencia, decidir muy bien el pase de la última jugada. A veces tenemos compañeros mejores posicionados para poder asistir y que él pueda meter el gol, pero a veces adentro del área yo creo que uno se vuelve egoísta, quiere tirar, es lo único que se le viene a la mente, pero falta eso, la falta de decisión, de tomar el último pase que sea el correcto para poder así marcar y poder estar anotando goles, que es lo que queremos. Yo creo que va dentro de la exigencia que tiene Chivas, como tú lo dices, por ahí el torneo pasado cerramos espectacular, una dinámica impresionante, eso fue gracias al desarrollo que tuvimos en todo el torneo, y bueno, yo creo que ahorita estamos tranquilos, el equipo ha venido de menos a más, quizá también algunos jugadores, me incluyo, fuimos regresando de las lesiones la primera jornada y todavía no encontrándonos al 100%, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido, así que estamos enfocados en el partido contra San Luis, hacer un buen partido, esperar ya sacar los 3 puntos para traerlos a casa, y qué mejor que sea de visita, y vamos a ir a plantear un buen partido allá. Yo creo que a veces tenemos buenos y malos torneos, por ahí hice 2 goles, también tuve asistencias, de las cuales no necesariamente necesito marcar goles, obviamente me trajeron para eso, pero yo me siento que he ayudado un poco más en el funcionamiento del equipo, por ahí, no sé, bajo a defender con mis compañeros, por ahí tampoco no estoy muy cerca del área, estos primeros partidos yo creo que me pusieron de delantero, una zona en la cual ya tengo el arco más cerca de mí, y bueno, pensar en goles, obviamente uno siempre quiere marcar goles, pero si tengo la posibilidad de asistir a mis compañeros, también yo creo que es importante para mí, para todo el equipo. Tenemos que salir a hacer un buen partido, sabemos que ellos tratarán de proponer el partido porque están en busca del resultado también igual que nosotros, pero nosotros estamos tranquilos, el equipo viene trabajando muy bien aquí día a día, el profe Vucetich por ahí nos está dando armas para poder desarrollar un buen partido y bueno, sabemos por dónde atacar, sabemos por dónde se va a generar el peligro para poder así dañar al equipo de San Luis y como te digo, tener las oportunidades en el partido, concretarlas y poder venirnos con el triunfo. Sí, yo creo que tengo un compañero de mucha calidad como lo es Juan, así cualquiera del equipo tiene cualquiera característica para poder destacar aquí en el equipo y como tú lo dices, tenemos esa dupla, como muchos lo llaman, en la cual yo me entiendo muy bien con José Juan también le gusta jugar bastante conmigo arriba y bueno, estamos conscientes y sabemos la responsabilidad que tenemos como delanteros estar en una institución como Chivas y tenemos que devolverles esa confianza que nos están dando, así que nosotros trataremos de ser una dupla protagonista en ese torneo, esperar que José Juan regrese de COVID y después así poder desarrollar buenos partidos y lo platiqué con él. Él dice que también quiere poner más asistencias, quiere meter más goles, entonces tenemos que trabajar. Como te digo, nos conocemos muy bien y estoy seguro de nuestra calidad que podemos hacer un gran torneo.
Aquí están las palabras del atacante rojiblanco, Alexis Vega. Pedro, menciona algo interesante. San Luis va a ser muy peligroso porque están en casa y porque necesitan sí o sí empezar a sumar a tres, porque el tema del cociente los está acechando. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que San Luis realmente es más peligroso por no tener puntos y estar en casa, o es un equipo que puede dar facilidades y el nervio y toda esa situación por estar en los últimos lugares de la tabla de porcentajes? Yo creo que es un equipo que, como lo decían de Puebla, ¿no? Son equipos que te corren, que te presionan, pero yo lo que tengo más miedo es, como bien lo decía Fer Chivas, en el balón parado, y tiene a Nico Ibáñez. Nico Ibáñez es un gran cabeceador, es un gran centro delantero que tanto te puede marcar en balón parado como también en una jugada, ¿no? O sea, pueden ganarle las espaldas a los centrales. Lo vimos en el partido contra Puebla. Santiago Ormeño se dio un festín por arriba, ganándole las pelotas por arriba, tanto a Tiva Sepúlveda como a Irán Mier. Y Nico Ibáñez es igual, es un jugador que va bien por arriba. Y yo más le atribuyo a eso, es el miedo que uno tiene como aficionado de Chivas, de que San Luis pueda cascar una pelota a balón parado, teniendo a Nico Ibáñez, que es muy peligroso. Le hizo gol a la América en el Estadio Azteca, igual de cabeza. Entonces, Chivas tiene que ahí trabajar mucho en el balón parado. No es lo fuerte que tiene Guadalajara. Entonces, hay jugadores que son altos, como por ejemplo Irán Mier, el Tiva, sí. Si entra de titular JJ Macías, que también es un buen cabeceador, tanto defensivamente como ofensivamente. Pero San Luis es un equipo que te corre, es un equipo que no te deja hacer, y normalmente estos equipos se crecen cuando juegan contra equipos grandes, y más porque vienen de dos derrotas, como bien lo dice Luis, dos derrotas y quieren ganar, y de local. Entonces Guadalajara tiene una visita complicada, que si bien Guadalajara pueda generar esas jugadas, pueda concretarlas, creo yo que puede llevar la victoria, pero sí es un partido muy complicado, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo y a quien obviamente les agradecemos el tiempo que le invierten a esta charla que tanto nos gusta hablar del Guadalajara. Nos dice Rose Rivera que hace falta Alejandro, el nuevo integrante, ya estará pronto en Rose finales. Rivera. Uh-huh. Y te manda saludos, Otón, también. Saludos. Dice Manuel Atía, nuestro compañero, que es un orgullo formar parte de este gran equipo. Pablo Hernández, que Chivas tiene muy buenos números contra San Luis, 3 victorias y un empate en los últimos partidos. A Chivas le falta generación de juego, son escasas las oportunidades que se crean, dice Manuel Atié. Iván Fari, ¿qué tan cierto es de que puede regresar Orbelín? Se ha hablado mucho de que Orbelín no podría renovar con Cruz Azul y es una posibilidad, la verdad yo la veo muy lejana, pero claro que ayudaría a Orbelín Pineda en este esquema del Guadalajara. ¿Cómo ves, mi querido Fer? Bien, aquí también, bueno, leía un comentario ahí de Alejandro. Un Chivas muy displicente y en ocasiones chato al ataque. Esperemos la vuelta de JJ. Y bueno, manda saludos a todos los que estamos aquí. Entonces, ahí puedo coincidir. Es la palabra, puede ser chato el ataque. Y obviamente todos los chivarmanos esperando el regreso de JJ, que tendrá que ser poco a poco porque no creo que nos lo suelte, ¿no? Y lo de Orbelín, pues sí, ilusiona, ¿no? Siempre es un jugador importante y tenerlo de regreso, sin duda, caería bien, pero así como andan las finanzas, no lo sé, la verdad, ya no me ilusiono con ese tema de posibles refuerzos. Mi querido Tom, la nota es, viaja JJ Macías. ¿Cómo ves? ¿Crees que esté para titular? Digo, considerando que no entrenó en la semana, pero ¿cómo ves que está la posibilidad, por lo menos, de que aparezca en banca? Sí, a mí me da ilusión el hecho de que se empiece a reintegrar al equipo. La verdad, con una enfermedad tipo COVID, en la cual pues atacan principalmente o ataca principalmente a los pulmones, pues espero que no le haya afectado mucho a JJ. Si lo llevan es por algo, y si de entrada está en la banca y entra a reforzar el equipo, a lo mejor después de medio tiempo, del segundo tiempo, etcétera, pues ya me ilusiona, ¿no? O sea, que se empiece a recuperar de a poco. La verdad es que no espero mucho todavía de él, pero sí me ilusiona que ya esté de regreso con el primer equipo. Cabe destacar que en otros equipos hay un grave problema en ese sentido, incluso ya hay algunos partidos ya suspendidos, y esperemos que esto no pase a mayores, que JJ
se haya quedado, o sea, que la enfermedad se haya quedado ya con JJ, que no pase nada más, porque pues ya hay antecedentes al día de hoy de partidos suspendidos, de equipos con más de 10 enfermos en el equipo, y pues bueno, esperemos que, a mí sí me ilusiona que regrese JJ y que el equipo ya lo tenga contemplado para el partido de mañana, los minutos que sean, ya lo que sea es bueno, ¿no? Sí, lo que mencionas de que hay otros equipos, hay que está muy fuerte el tema. Que los jugadores tanto de Rayados como de América, así es. Primero pronta recuperación, que se pongan bien lo más rápido posible, ojalá sea así. Claro. Sí, la rivalidad en la cancha, ¿no? O sea, al final de cuentas son seres humanos y que no les afecte más que algunos días, etcétera, que se recuperen lo más pronto posible, ¿no? Porque al final de cuentas la rivalidad es en la cancha y se les desea una pronta recuperación a los dos equipos, ¿no? Tanto Rayados como América. Y obviamente esperar que la liga tome medidas más fuertes, como cuando empezó el Guardianes 2020, que había un control mucho más, a lo mejor estricto, y siento que como que se aligeró un poco. Pareciera sí. Que esa es la tónica, pero sí, pronta recuperación a los futbolistas de América y de Rayados, que es lo más importante. Ya lo demás es lo de menos. Así es, y ahorita que pasamos a la parte femenil, pues también hay que aplicar el tema de COVID que le está afectando un montón a los equipos femeniles. Ya falleció el técnico de la femenil de Santos. Entonces, pues es un tema que hay que, o sea, digo, ahorita hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No es nada fácil esa enfermedad. Sí, vamos para ahí en un ratito, que es muy importante también el tema de Chivas Femenil que ahí va, pero vamos a platicar. Pedro, la salida por fin de la Chofis, por fin encuentra equipo, se va a Estados Unidos, se va al San José Earthquakes con Matías Almeida, con Osvaldo Lanís y con Carlos Fierro, tres personalidades que conquistaron el último título de liga, con CACAF, prácticamente lo ganaron todo. ¿Qué opinas de la salida de Chofis al fútbol de Estados Unidos? Pues le va a venir muy bien a él, la verdad va a estar con un entrenador que quiso sacarle ese jugo que tiene, ese gran talento que tiene en el fútbol, que desafortunadamente no lo mostró en Chivas por muchas irregularidades, no fue constante, y yo creo que eso se le criticó mucho a Eduardo López, porque talento tiene el chavo, pero desafortunadamente no sé si se le subió el poder estar en Chivas, no sé si no aguantó con la presión del equipo, porque estar en Chivas no es cualquier cosa, y llega un equipo de San José, como bien lo dices, que tiene algunos mexicanos, que también estuvieron con Matías Almeida, con Chivas en ese equipo campeón, y espero que pueda retomar el nivel, primeramente por él, para que él pueda sentirse mejor. Yo creo que con Matías Almeida a lo mejor se va a sentir mejor en el aspecto de confianza, le va a dar más confianza al jugador, pero también le puede venir bien a la selección mexicana. Ahora, yo creo que Chivas desde hace mucho tiempo tendría que haber dejado ir a Eduardo López, la verdad, porque el jugador no rendía en el equipo, no se esperaba mucho de él en el terreno de juego, y la verdad no rendía, daba pasos en algunos partidos, y tal es el caso que nos acordamos siempre de ese partido contra Monterrey, de ese partido en contra de Pumas, de ese partido en contra de Juárez, que le ayudó a que Luis Fernando Tena se quedara a dirigir la siguiente campaña. Entonces le va a venir muy bien, tanto a él como a Matías Almeida, y puede también a MLS, porque es un jugador conocido, es un jugador que muchos lo identifican como la Chofis, y en cuanto a mercadotecnia, que es muy bueno la MLS, le puede venir muy bien también. Otón, por tu reacción, veo que te gusta la decisión por fin de separar del plantel, que se había separado hace unos meses, pero que ya está completamente fuera del equipo la Chofis. Sí, fíjate que estoy contento por él, porque la verdad es que le va a caer bien la nueva liga, bueno, no la nueva liga, la nueva liga para él, sí. Creo que con Almeida creo que se va a sentir él muy cómodo, y también creo que se despeja la camiseta número 10, que la verdad es que la tiene que portar alguien que sea referente, que sea líder, que sea alguien, o sea, un titular indiscutible, etc, etc, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la Chofi no cumplía con eso, como dice Pedro, pues había muchas irregularidades en su juego, unos partidos buenos, unas de cal, unas de arena. Entonces, la verdad es que, digo, comparto el sentimiento de Fer de que realmente a él le va a servir mucho estar en la MLS,
y ya no estaba para estar en Chivas, la verdad. La verdad es que ya tenía varios torneos que no era para que estuviera en el equipo. Y la verdad es que la beca, pues ahí seguía. Digo, perdón, el salario, pues ahí seguía, ¿no? Pero, pues, sí, renovó, la verdad es que... ¿Mande? Se le renovó todavía el contrato. Todavía, claro. Es que es lo que dices, no más que se le renueva, ¿no? Pero, mira, que sea por bien, se le desea lo mejor. Le agradecemos por los partidos que dio aquí en Chivas. Y si a lo mejor una de esas agarra el nivel otra vez, pues ya veríamos, ¿no? Pero yo sí estoy contento de que se vaya a una liga a demostrar lo que tiene, ¿no? Incluso que se quite la presión, ¿no? Es justo a donde iban. Chivas es un equipo que siempre, históricamente, está en el ojo del huracán, sobre todo lo que hacen sus futbolistas. Siempre ha habido cuestiones de indisciplina que los mismos medios inflan más de lo normal que a otros equipos. Porque Chivas vende, porque Chivas es mediático, porque todo el mundo habla bien o mal de Chivas. Lo mismo pasa con el América. Sin embargo, creo que con Chofis la prensa fue terriblemente dura. Fue un jugador, siento yo, muy lapidado por la opinión pública y por la prensa, porque no era, y no es excusarlo, pero no era el único jugador, ni el primero, ni el último, que es indisciplinado ni en Chivas ni en ningún equipo del mundo. La gran mayoría de todos los jugadores con esas cantidades de sueldos, pues obviamente pierden el piso. Pero creo que él estuvo demasiado en el ojo del huracán. Primero por, como dice Pedro, el partido contra Rayados, donde mete los dos goles. Y al día siguiente, las portadas decían que era Messi. Desde ahí, la prensa le lo infla. Al siguiente partido contra Pumas vuelve a meter otro golazo. Y de ahí, pues, obviamente, tampoco es Maradona, ni Pelé, ni Messi para meter goles cada 8 días. Y tan es así que empezó a hacer banca, 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 y la gente se le fue con todo, porque aparte eran épocas duras para Chivas. Después viene el campeonato donde él no influye mucho, pero después banca, 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 y la gente se lo comió vivo. Entonces el cambio a un equipo con menos presión, menos mediático, y por supuesto a otra liga donde no tenga esa atmósfera tan, tan negativa como ya la tenía aquí, siento yo que le va a venir bastante bien. Puede recuperar su nivel, y ojo, Peláez dijo que estos 4 jugadores separados no iban a volver a jugar en Chivas, pero vamos a ver, puede Javier cambiar en la cabeza, de la cabeza, y por qué no, a lo mejor en un futuro podría regresar. Es un jugador que tiene todo el fútbol en los pies, y ojalá tuviera la mitad de ese fútbol que trae en los pies en la cabeza, y sería un fuera de serie. Fer, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que le vaya a la Chofis? Bueno, ahora sí que dependerá de él. Yo lo veo arriesgado por parte del San José, de Matías Almeida, por todos estos años que se le ha tenido muchísima paciencia. Sabemos que el talento lo tiene, pero al final pues no fue suficiente. Estuvo en varias indisciplinas, subió de peso, se descuidó mucho y al final de cuentas le cobró factura para hacer banca y no ser considerado. Y no solamente es porque es que Buse no me quería, es que Tena no me quería, es que Tomás Boy no me quería, o sea, fueron varios, y que ninguno de verdad te haya tomado tan en serio, y pareciera que solamente Matías Almeida es el que realmente lo quiere rescatar. Sabe que es bueno, sabe que es talentoso y cree tener la forma para hacerlo entrar en razón. Si Matías Almeida puede mejorar el rumbo de la Chofis en cuestión de disciplina, tanto extra cancha como dentro de él, futbolística, que se ponga realmente las pilas, podrás hacer bien las cosas en la MLS. No creo que por un buen nivel en la MLS te vaya a alcanzar para selección, ya no lo creo realmente que le pase eso a la Chofis, pero pues mínimo recuperar y hacer ser más constante con ese tipo de destellos que nos dio acá en Chivas. Obviamente, pues, creo que no es que se le va a extrañar. Se le extrañará al jugador que contra Pumas o Monterrey hizo esos goles y tan, pero nos hubiera encantado tenerlo seguido, y yo creo que ya estuvo bueno, y yo sí estoy, no te diré que feliz, ¿verdad? Pero creo que sí se deshizo de un jugador que ya tenía que deshacerse Chivas desde hace un buen rato. O sea, no es por tirarle ni nada, pero simplemente creo que, pues, pecado, ¿no? Como le dicen. A mí lo que me llama la atención es la forma en la que se va, lo comentaba Fernando Beltrán para Marca Claro, que también al grupo le sorprende, porque se aventó un par de declaraciones
durante, antes de que se fuera, ya ahora que hace unos cuantos días, diciendo que con él es muy crítico, pero con el resto de sus compañeros no, que él ha ganado muchos títulos y que hay otros que no han ganado nada y que están en Chivas. No sé a quién se refiera, hay algunos que también me parece que no deberían de estar en Chivas, pero el vestidor al final es complicado y a lo mejor ya se cerró la puerta para siempre en el Guadalajara por este tipo de comentarios que la verdad es son fuera de lugar. Las cosas que tengas con algún compañero se las dices y es una ley que hay en cualquier vestidor, no solo de profesionales. En amateur también pasa así, un vestidor es sagrado para un futbolista y tal parece que el vestidor a lo mejor le dio la espalda a Chofis en el último problema de indisciplina y la Chofis también le dio la espalda al vestidor por todas las situaciones vividas durante estos tiempos, ¿no, Pedro? Sí, como bien lo dices, hay códigos en un vestidor siempre y una parte importante que a lo mejor despotricó en contra de sus compañeros, que no fue la manera en la cual pueda salir él, porque no nada más se le exige en la cancha y no hizo las cosas bien, sino también fuera de la cancha. O sea, estuvo más en problemas extra cancha, se hablaba más de lo que hacía fuera de la cancha que dentro del terreno de juego. Y bueno, yo creo que dices algo muy importante, Luis. A lo mejor no se le respaldó a él, tanto a él como al Gallito Vázquez, porque también el Gallito Vázquez comentó que no se midió de la misma vara, tanto a él como a los que habían estado antes como Uriel Antuna y Alexis Vega, pero yo creo que ellos no tienen la culpa, ¿no? Créeme lo que la culpa es de él, la verdad, porque un jugador profesional debe cuidarse las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿por qué? Porque son figuras públicas, y ahora sí que esa reunión que estuvieron haciendo, o que hicieron con Alexis Peña, y estuvo el Gallito Vázquez, fue después de un clásico tapatío. O sea, entonces, yo creo que hay formas, hay maneras, y hay tiempos en los cuales tú debes de festejar una victoria, ¿no? Importante, que era un clásico. Pero ya era como quien dice un buche de piedras que fueron llenándose, y este fue como quien dice la cereza del pastel para que la directiva lo corriera, porque fueron varias ocasiones. Y la verdad es muy malo que hable mal de sus compañeros, porque siempre lo arroparon. Se hablaba mucho de la Chofis López en los medios de comunicación, de que por su sobrepeso, que por su falta de juego. Y yo me acuerdo que Ángel Saldívar salió a defenderlo en una declaración y dijo que era un jugador que se preocupaba por su peso, que hasta dos veces trabajaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay jugadores en los cuales defendieron a Eduardo López y ahora pues sale con esto. Yo creo que en los vestidores hay códigos y eso no se debe hacer. Si ya la regaste, recibe tu sanción y calladito te vas a tu club y ya. Sí, mira, es un tema complejo para un futbolista que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos 4 o 5 años por sus irregularidades, porque a veces te daba un partidazo, luego te daba dos malos, por el sobrepeso, que a mí eso no, siento que no influye tanto. Ha habido históricamente grandes futbolistas con esa corpulencia no tan atlética que han sido grandes jugadores, pero sí, la intermitencia yo creo que es lo que la gente más le molesta, más allá de la indisciplina, más allá de que si se va o no de fiesta, más allá de si se porta bien o mal fuera de la cancha, que es muy importante, como dices, pero un futbolista de 24-7, pero la intermitencia a lo mejor es lo que más hartó a la afición. Pero bueno, esperamos que le vaya bien. Al final es un futbolista mexicano, canterano de Chivas, que se va a reencontrar con otros viejos conocidos y muy queridos por la afición, y ojalá a San José le vaya bien, por Matías, por Alanis, por Fierro, y ahora por Javier López. Otón, tú lo vas a tener un poco más cerca. O sea, no tanto, porque yo estoy en Texas. Al equipo. Sí. Él va a jugar en la gira. En algún momento dado, cuando jueguen contra el Houston Dynamo o contra Dallas FC. Correcto. Sí, a lo mejor una de esas, si abren el estadio, que aquí han hecho pruebas con poca cantidad de gente en algunos partidos, dependiendo del deporte. Pero posiblemente, si aquí va, si viene, con le toque venir al San José Earthquakes,
que es como más cercano a San Francisco, acá a Texas, pues una oportunidad voy a intentar, si abren el partido, ir al juego, si es que el estado lo permite, ¿no? Nos mandas el reporte completo de... Sí, que esa es la idea principal, claro. O sea, incluso cuando tenía Chivas programados en algún momento dado amistosos para Estados Unidos, pues esa era la idea, pero bueno, ahorita por COVID no hay ni programación de amistosos acá de este lado, ¿no? Y va a ser un equipo de San José muy rojiblanco, como se empieza a pintar la liga de Estados Unidos rojiblanca, y futbolistas de Chivas ya por cualquier cantidad de equipos, más los que sí, falten. Es una liga bien competitiva que ya es para otro programa, pero sí hay mucho rojiblanco por acá de este lado, sí. Vamos a platicar ahora, si les parece, de Chivas Femenil, que a pesar de que tuvieron o tuvo varias bajas, el equipo ya arrancó con 2 triunfos, ya se le ganó al equipo de Mazatlán en patio ajeno, venía de ganar en la jornada 1 contra Juárez, y Chivas Femenil, ahí va. El torneo pasado golearon a Mazatlán, ahora ganan 2-1, pero sumar de 3 siempre es importante, y más cuando después de tantas bajas, tantas modificaciones en el plantel. Pedro, ¿cómo viste este partido de la Femenil contra Mazatlán? ¿Qué impresiones te deja? Créeme lo que cuando estaba viendo ese partido parecía la calca del partido de Chivas contra Toluca, o sea, de varonil, porque el primer tiempo fue totalmente de Mazatlán, inclusive se fue al frente al principio con un golazo, la verdad, de fuera del área, pero a Guadalajara lo veníamos platicando en programas anteriores, la falta de Norma Palafox, de María Sánchez, de Nicole Pérez, yo creo que le están haciendo mucha falta al equipo. Ahorita se está echando el equipo a los hombros tanto Licha Cervantes como Carolina Jaramillo, Yashira Barrientos entró de cambio, hay una jugadora que también está por la banda derecha, que también me gusta cómo juega, se me pasó el nombre, la verdad, Jocelyn Montoya, la verdad, ha jugado muy bien, inclusive le ganó la titularidad a Norma Palafox cuando ella estaba. Y bueno, Licha Cervantes mete, empata el partido antes de que... 140, ¿no? En el primer tiempo, exactamente. Y ya en el segundo tiempo, pues Chivas se va con todo al ataque. Encuentra con esa jugada de penal. Le hacen el penal a Jocelyn Montoya, que lo cobra muy bien Carolina Jaramillo. Jaramillo. Entonces, Chivas, igual le falta generación de fútbol, le falta profundidad del equipo, le falta que concreten las acciones, pero casi no le llegan balones a Licha Cervantes. En la media cancha, Susan Bejarano no pudo estar porque su padre había fallecido, que es una gran contención, que es la titular, y en lo particular a mí me gusta mucho cómo juega. Y atrás, Michelle González, Miriam García, yo creo que hacen bien esa dupla en la de central, a pesar de que se fue ya Nelly Farías. Pero Guadalajara, pues, tiene un plantel más corto en la temporada pasada, si bien en Mazatlán no es un rival que sea como un Atlas, como un América, o las Regias, que dan pelea, que juegan muy bien al fútbol, que están en los primeros lugares. Entonces ahí podemos ver de qué nivel está hecho este equipo de la Femenil, pero muy buen inicio. Ahora sí que 6-6, eso es muy bueno para el Chore Mejía. Fer, ¿para qué está Chivas? ¿Cómo ves a este Chivas? Que estamos viendo aquí el resumen de los goles, este es un auténtico golazo. ¿Para qué está Chivas? Buen arranque, la verdad que, pero pues tampoco me quiero ilusionar o emocionar como el torneo pasado, que estábamos imparables, ahí íbamos y de pronto se nos caen en la parte importante. Creo que al igual que como con la varonil o como en la Liga MX, en la de hombres, entonces al final el quien llegue mejor enrachado en cuestión de la liguilla, ese es el que avanza. Me encantaría verlas unas semifinales al equipo de Guadalajara, pero también uno ve a las del norte y es cuando torna un poco complicado con las bajas que de pronto tuvo el equipo de Guadalajara. Esperemos no pesen. Vamos a ver cómo nos va contra esos equipos fuertes de la liga femenil. Espero el Chore pueda llegarles y pueda establecer un buen sistema donde realmente nos alcance y esté Chivas para grandes cosas en este torneo. Siempre dicen un cliché en el mundo del fútbol,
siempre es mejor aprender y mejorar después de ganar. Otón, Chivas gana, pero tiene mucho que mejorar y va a visitar a Santos, que como comentabas hace unos instantes, pues el técnico Martín Pérez Padrón falleció por causa de esta maldita pandemia. Pero ¿para qué? ¿Cómo ves a Chivas para este partido? ¿Qué tiene que mejorar? ¿Cómo ves esta situación? La verdad es que, pues sí, el equipo tiene un gran reto en el sentido de la conjunción de las jugadoras que quedaron después de tantos jugadores que salieron. La verdad es que a mí me da gusto que hayan sacado estos resultados positivos, porque la verdad es que con tanta baja, la verdad es que uno no pensaba que iban a sacar tan buenos resultados, pero bueno, tampoco los equipos con los que jugaron no son referentes en la liga, ¿no? Entonces, la verdad es que, como comenta Peter, la verdad es que el funcionamiento le hace falta bastante, la contundencia va a ser bien complicado con todas las bajas que tuvieron, pero esperemos que con el conjunto que tienen ahorita, pues puedan sacar los más que podamos, o sea, los más puntos posibles para que puedan calificar. Y ya en la liguilla, aunque ya sabemos que todo puede pasar, pero híjole, la verdad es que los equipos del norte, y aunque me duela, pero antes el América también están buenos equipos, entonces va a estar bien difícil poderle sacar los partidos de liguilla. Pero mira, el Guadalajara siempre se ha caracterizado por la garra y la fuerza, sobre todo la femenil, que siempre nos da, o sea, suda la camiseta como ojalá quisiéramos varios que la sudaran. Entonces, pues que se la jueguen y que mejor, ojalá que mejore el rendimiento del equipo, ¿no? Y obviamente de parte de todo el equipo de Historia Chivas, mandarle nuestra más triste situación de luto que está viviendo la familia del fútbol santista por el sensible fallecimiento de su técnico Martín Pérez. Sí, terrible. Nuestras sí, más terrible. Sinceras condolencias de parte de todo el equipo. Así todo es. El equipo de Historia Chivas. Y ojalá que esto pues ya pare de una vez por todas, porque cada vez es más grave esta situación y cada vez es más cerca de lo que más nos apasiona, que es el fútbol, y una situación así, la verdad, siempre se tiene y se debe de lamentar. Y ojalá pronta resignación para la familia santista y para la familia de Martín Pérez. Y vamos a platicar ahora del Tapatío, que teníamos como 500 años sin verlos jugar. Años sin jugar y ahora vuelven a la actividad contra el equipo Minero. De Mineros, Otón. ¿Cómo ves el partido de la jornada 2? Pues sí, lo hemos platicado también en el programa pasado. Va contra Mineros, que es una plaza, ¿cómo se llama? Dura, sí, ¿no? Con estadio ampliado y remodelado, con buena administración de parte del grupo. Entonces, pues bueno, yo espero un equipo bien plantado de parte de Tapatío, traen buenos jugadores, y espero que saquen un buen resultado. La verdad es que estoy emocionado con varios jugadores. Yo sé que hemos hablado mucho de Organista, pero traen bastantes joyas el Tapatío. Y pues esperamos que puedan sacar el resultado positivo de esa plaza, ¿no? Que siempre se les complica. Fer, Chivas, bueno, perdón, Tapatío, tercer lugar en general. Ahí va el equipo, más o menos, tuvo un buen arranque en una plaza dura que era Tabasco, Pumas Tabasco. ¿Y cómo ves tú el partido contra Mineros? Mira, del Tapatío, bueno, a mí me gusta el tema de seguirlos en esta ocasión porque son como cantera, es de lo que echamos mano cuando nos hace falta alguien o alguna baja que ahorita se están dando demasiadas de pronto, pues hay que echar mano de estos jóvenes y siempre es bueno seguirlos. Yo no le veía mucho a esta liga, ¿verdad?, de expansión, pero realmente está llena de buen nivel. Bueno, ahí tenemos a Adrián Villalobos, uno de los jugadores de referentes del Tapatío. Ojalá les vaya bien, porque si le va bien al Tapatío, le va bien al equipo de la división y en un futuro también nos va bien. Históricamente, Pedro, el Tapatío ha surtido de buenos futbolistas al primer equipo de Chivas y que les vaya bien a ellos significa que la cantera puede estar trabajando bien, las fuerzas inferiores se estarían haciendo bien las cosas si a ellos se consolidan en la Liga de Expansión, Pedro. Sí, y también le viene bien económicamente al club, ¿no? O sea, así ya evitan de comprarse jugadores
que te los vendan en 8, 9, 10 millones. La verdad, se evitan ese dinero y mejor darle la oportunidad a jóvenes que en particular lo están haciendo muy bien. En el primer partido que jugaron contra Pumas Tabasco, un equipo muy dinámico, un equipo que tuvo la pelota mucho tiempo, un equipo que usó muchas veces las bandas, y inclusive el gol fue a base de una gran jugada, autopase por la banda izquierda, donde Diego Hernández se llevó al central, que trató de cerrar la jugada, metió una diagonal pasada y el Güero Villalobos nada más cobró, ahora sí que metió el gol. Pero Chivas tiene una cantera muy buena, la verdad, bien lo decía Otón Alejandro Organista, que es un gran jugador, que a pesar de ser uno de los más pequeños, lo están tomando en cuenta en el primer equipo. De ahí pues salió Lalito Torres, de ahí está Óscar Correcto. Macías, siendo a Chivas, ya que no pudieron traer jugadores en la media cancha, en donde se fueron Dieter Villalpando y el Gallo Vázquez, pues son los chavos que con los que se está reforzando Víctor Manuel Vucetich. Pero Chivas tiene grandes, grandes jugadores, grandes chavos que pueden pelear un puesto en el once titular de Chivas en algún momento, ya sea en esa temporada o en la siguiente temporada. Y también la sub-20 viene jugando bien, iba perdiendo la sub-20 y remontó y ganó 5-3. Hay buenos jugadores, la verdad, y como dos, tres jugadores están jugando en el Tapatío también, ya debutaron, como Dylan Guajardo, que debutó en la jornada 1, que viene haciendo muy bien las cosas en la sub-20 y lo hizo muy bien. Entonces, el Tapatío sigue debutando chavos y les están rindiendo, y eso le ayuda mucho a Guadalajara, tanto en lo futbolístico, en lo deportivo, como también en lo económico. Sí, y hay jugadores como el caso de Luis Olivas, que a mí me gusta mucho, que ya empiezan a ser considerados para por lo menos entrenar, para concentrar con el equipo de Chivas. Y eso del Tapatío Otón es importantísimo que tengamos a jugadores que estén alzando la cara, alzando la mano para pedir su oportunidad, porque, como dice Pedro, la situación económica, no solo en Chivas, en el fútbol mexicano es muy compleja. Y tener una base de futbolistas jóvenes, pero con experiencia y cualidades, es importante porque eso le va a ayudar mucho al primer equipo. Sí, la verdad es que siempre que el Tapatío está bien, como comenta Fer, el primer equipo está bien, la verdad es que es el semillero natural de parte del primer equipo y aprovechando que ahorita está en Tapatío en temporada, me encontré varias joyas de cuando estaba trabajando en Tapatío, entonces le estoy empezando a escanear y ya las iremos compartiendo aquí con Historia Chivas, cosas históricas, pues, ¿no? Del Tapatío. Para que, digo, pues para irles compartiendo, ¿no? Pero sí, ese es el objetivo principal del Tapatío, ¿no? Surtir al primer equipo de jugadores y que se vayan fogueando. Ahorita se da la oportunidad, por ejemplo, de que estén en Primera A o en Liga de Expansión, ¿no? Bueno, ya no se llama Primera A, pero se llama Liga de Expansión. Pero hubo muchos años que estaban en Segunda División, ¿no? Entonces era más local el tema del fogueo. Pero ahorita es una oportunidad súper importante para los jugadores que ya vayan a plazas tipo Zacatecas, que van a jugar ahí, que vayan a Tabasco, que vayan a otras plazas más lejanas y que sientan también el rigor de jugar de visitantes, aunque ahorita no haya público, ¿no? Gente. Gente, exactamente, pero que vayan ya sintiendo que, a ver, ya estamos llegando a otras plazas y ya que sienten el rigor de estar en un lugar de visitantes, pues, ¿no? Que ya empiecen a sentir la presión, que es importante. A menor nivel, ponle, porque a lo mejor un Pumas Tabasco no te va a ofrecer el mismo nivel de presión que a lo mejor jugar ya con un Pumas, con un Cruz Azul, etcétera, pero pues poco a poco que se vayan puliendo esas joyas que tenemos ahí en la cantera, ¿no? Va a ser, retomando tantito Bien el lo tema, va dijo a ser muy Vicente. interesante. ¿Cómo? Dale, Pedro. Dale, Pedro. Dale, Pedro. Perdón, Luis, bien lo dijo Beto Coyote en la conferencia de prensa terminando el partido, que lo importante era la formación del equipo. Era un equipo formativo, que era lo importante, que era la prioridad del Tapatío, que también no, ahora sí que no va peleado con ganar el campeonato de la Liga de Expansión. Si se gana, pues sería perfecto, sería mejor, ¿no? Pero lo que Alberto Coyote quiso decir es de que es más formativo este equipo, o sea, es para formar los jugadores, foguearlos y que lleguen en un buen nivel al primer equipo. A mí me gusta mucho Campillo,
La verdad, este central me gusta mucho, me gusta de tal a Rangel, me gusta la seguridad que tiene, y más que nada porque en Guadalajara se buscaba un portero, ¿no? Ante las malas actuaciones de Toño Rodríguez, Toño Torres en su primer partido con el Tapatío no lo hizo bien, Raúl Gudiño no empezó muy bien en el Guadalajara, ahorita ya está empezando a tomar el nivel, pero a mí me encanta cómo está parando, con qué personalidad, con qué seguridad, tanto por arriba como bajo los tres palos. El tal Arangel es muy buen portero y me gustaría verlo siendo titular con Chivas. Si no Amigos, me equivoco, el último portero perdón, fue. perdón, los interrumpa, pero creo que tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores de esta noche, a mis amigos de El Buen Fer, que ahí lo podemos estar escribiendo. Y pues aquí les dejamos el contacto, pueden buscarlos en Facebook, El Buen Fer Protectores Guadalajara. Ahí están en Instagram y en Facebook. Yo me tengo que armar el mío, no lo tengo, entonces me tengo que armar del mío. Traen acá, la que traes tú, Luis, esa ya también está Ya está. para celular y se ve, la neta, Sí, se ve ya. feo. Próximamente aquí en Texas también ya tenemos el Buen Fer, un protector, un buen protector. Ahí está, para que lo sigan, ahí o le envíe el buen WhatsApp, ahí están en Instagram, en Facebook, los buscan y bueno, está perfecto y están muy padres, ya les eché una ojeadita y están muy buenos y gracias por ser, obviamente, patrocinador de este espacio que es Historia Chiva, donde nos encanta pues cotorrear de nuestro rebaño sagrado. Ahí está la información, Fer. Muchas gracias por esta oportuna información. Y comentaba que, si mal no recuerdo, el último portero que salió del Tapatío para el primer equipo fue Luis Michel, ¿o estoy equivocado? El último equipo, perdón. El último portero, es que Pedro hablaba ahorita del Talán. El último portero, si mal no recuerdo, fue Michel, que venía de Tapatío, que jugaba en Tapatío. Pero no, no estoy tan seguro. A lo mejor tú sabrías más, Otón, porque sí, porteros de Chivas han sido muy buenos, pero pocos de cantera. Es que según yo, Luis Michel salió estaba en Chivas Rayadas, que era parte de promotor, y luego ya se pasó directo a primer equipo ya con Jorge. Y después estuvo en Santos también. Yo no, creo que no Claro, pasó por Tapatío, ¿eh? Pedro, es muy Chivas ha tenido buenos porteros, pero de la Sí. cantera no El tantos. último gran portero que estuvo en Tapatío es Tala. Y de él voy a tener Sí. material. Perfecto, es lo que te quería comentar hace rato. Van a ser muy interesantes esas imágenes que nos vas a compartir, porque va a haber pasado por el Tapatío una gran cantidad de futbolistas que han nutrido al primer equipo, que mucha gente no sabe, pero hay una cantidad No, enorme. monstruosa Desde los 70s, y 80s es una gran cantidad, ¿no? O sea, ahí nos vemos. sí, hay cualquier cantidad de futbolistas, y siempre viene bien que el Tapatío esté bien para que los jugadores se foguen abajo y lleguen a primer equipo donde los queremos ver realmente. Actualmente tenemos en portería, están contentos, están conformes ahí con Gudiño, Toño, o nos falta alguien mejor. Luego falta alguien de más experiencia. Los dos son buenos atacadores, buenos porteros, pero creo que Chivas necesita un portero con más liderazgo, con más presencia, con un portero capaz de ser capitán. Si no los Y veo a creo ellos, que uno de ellos dos los veo como un posible capitán. yo no a ninguno de los dos. Los dos son buenos porteros. Tienen errores, les falta mucho recorrido, pero creo que a Chivas sí le falta un portero que dé seguridad, como en su momento Osvaldo Sánchez, antes el Pulpo Zúñiga, el mismo Zully, pero O hasta Luis Miguel creo que llegó sí. a estar, ¿no? En su momento. Hasta Michel puede ser, claro, que empezó titubeante cuando arrancaba, pero sí, Michel era Michel es de los de últimos los. gran arqueros que ha tenido Chivas, ¿eh? Para mí. O sea, seguridad bajo el arco. Obviamente, no llegó al campeonato del 2017, pero que por varios años, que incluso jugamos la final de Libertadores con él, que llegamos a varios, o sea, llegamos lejos. Obviamente le toca también las épocas duras, pero fue de los grandes arqueros que te daba seguridad y que no te tenés que preocupar por ver quién lo suplía. O sea, ya sabíamos que tenemos seguridad en el arco, ¿no? Y más bien lo tenemos que preocupar por otras posiciones dentro del equipo, pero creo que ha sido de los, o sea, después de Osvaldo, creo que Luis Michel fue de los últimos buenos arqueros que tuvimos.
y que no tenemos que, o sea, de pensar, ah, ¿a quién vamos a comprar o a dónde vamos, a quién vamos a traer para sustituirlo? La verdad es que no. Yo no pensaba en ese momento. Cota, ¿no? Bueno, Cota también se me hizo. Cota es bueno, pero duró, ¿cuánto tiempo duró? No sí, media hora. O sea, ¿cuánto tiempo duró con nosotros? Iba a ser campeón y ya no. No, y Cota nos ponía a rezar cada que tenía la pelota en los pies. Era buen portero también, pero nos ponía a rezar esa en la final contra Tigres, que Gignac casi le quita la pelota. De esas tuvo varias. Sí. Era buen portero, el buen Rodolfo Cota. Pues amigos, si les parece, nos despedimos. Pedro, ¿algo más que agregar? No, agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas en el en vivo, en el live. La verdad es un gusto el poder que nos vean, la verdad, agradecerles es lo mínimo que podemos hacer, y pues nada más que igual agradecerle a ustedes por estar otro programa más con ustedes, Fer, Otón, Luis, que ya hace mucho que no estabas por acá, y bueno, esperaba que se mejore mi estimado Manuel, y Susi no pudo estar por otros problemas que tuvo ella, ahora sí que no pudo acompañarnos, exactamente, problemas técnicos. Entonces, pues más que nada agradecerles y pues saludarlos, ¿no? Y agradecerles más que nada. ¿Tu pronóstico, Pedro, para el partido de mañana? Gana Chivas 2-1. Perfecto. Otón, muchas gracias. Algo más que agregar y tu pronóstico. Muchas gracias por el programa y yo digo que Chivas gana 1-0 con lo así... Y defendiéndolo. Tiene que ser sufrido. ¿Adivinarle o es de como Chiva o realmente? Es que yo como lo vi a Chivas en sus primeros dos partidos, le echo un empate, pero pues ojalá me equivoque y lo gane el rebaño. No, Fede, yo creo que ganará Chivas mañana, ¿eh? O sea, yo le voy igual, como venimos, o sea, no me da como tanto, pero espero que el empate la agarren pronto, haya creación en el al frente, pues gane el Guadalajara, pero me voy con 1-1. 1-1, muy válido, claro. Yo sí veo a Chivas igual sufridón, igual como Pedro, gana Guadalajara 2-1, en un partido apretado, pero eso ha sido con los 3 puntos en la bolsa y para casa. Oigan, amigos, y quiero también, es que tenemos patrocinadores aquí, ¿cómo le hacemos? Hay que agradecer, como de que no, a mis amigos de Sports MX, unas playeras joyas, la verdad, joyazas, a mí sí me encantaron, y pues bueno, tienen ahí pues, talla para mujer, para hombre, el envío es gratis, ahí está como Vintage Sports MX, y pues en Facebook, ahí tienen su cuenta, preguntan y tienen ahí algunos modelos como de local, visitante, todo vintage, muy bonitos en su cajita, así que gracias por ser patrocinadores de este espacio de Historia Chiva. Próximamente ya pediremos un paquete para acá, para Texas también. Están bonitas, ¿eh? También chidas, sobre todo por lo que de la ciudad, ¿no? Están bonitas. Sí, el escudo de armas de Guadalajara. Exactamente, escudo de armas de acá. Bueno, de Guadalajara, perdón. Sí, muy muy bonito, la verdad, la rojiblanca yo sí me la voy a regalar, Pues muchísimas gracias, amigos, les agradezco su participación, sus conceptos y muchas gracias, y esperar que mañana jueves gane el Guadalajara para poder platicarlo tranquilamente la próxima semana. Muchísimas gracias y que estén bien, que pasen un feliz fin de semana. Igualmente. Chao. A todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias.